El Pleno del Congreso del Estado aprobó el punto de acuerdo presentado por la diputada Vianey Montes Colunga para exhortar a los titulares de la Administración General de Aduanas y al servicio de administración tributaria para que personal de esa dependencia, comisionados en los distintos cruces fronterizos, respeten el monto de la franquicia autorizada y se evite la colocación de puntos de revisión carretero que facilitan la extorsión de nuestros conacionales. El objetivo es que, en un acto de justicia y para efecto de que nuestros conacionales que regresan a celebrar las fiestas navideñas y de Año Nuevo al lado de sus familiares y seres queridos, tengan la garantía y seguridad jurídica de que no serán molestados por nimiedades, como suele suceder en los cruces fronterizos y en las carreteras que conducen al territorio potosino, explicó la diputada Viana Montes. El punto de acuerdo exhorta a los titulares de la Dirección General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional, a los secretarios de Seguridad Pública estatales y a los secretarios de Seguridad Pública municipales para que instruyan a su personal a efecto de que brinden apoyo y orientación con pleno respeto a los derechos humanos, mostrando diligencia y empatía a nuestros migrantes internacionales. Que circulen en territorio nacional. La legisladora refirió que también se exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de San Luis Potosí para que se establezcan filtros sanitarios en los que se apliquen las pruebas necesarias que garanticen que los connacionales que regresan del extranjero se encuentran en óptimas condiciones de salud y se evite la propagación del COVID-19. Asimismo, difundan las acciones que se desarrollarán para tal fin. Para Noticieros San Luis Potosí, Alexis Giovanni